Con una inversión cercana a los 65 millones de colones en infraestructura y equipo y 21 millones de colones en capacitación, la dirección de la región Brunca de Sensinay se logró la construcción de este edificio. El proyecto ofrece acceso a servicios de promoción de la salud, nutrición y preventiva, atención interdisciplinaria a la población infantil, madres embarazadas y lactantes del área de atracción del territorio indígena Nove, La Casona y comunidades aledañas. Además de la construcción, el CENSE provee de equipo inmobiliario, equipo técnico, tecnológico, de transporte, servicios y el capital humano capacitado para el desarrollo de las actividades en el lugar. Hace como 6 años, la Asociación de Desarrollo Integral nos ofreció este hermoso terreno, donde se instaló un ranchito con unas cuantas latas de zinc, y las compañeras y compañeros de San Vito venían a realizar la entrega de la leche y actividades educativas con las madres y encargados de los beneficiarios, valorando también el peso, la talla, el desarrollo psicomotor, que es nuestras acciones básicamente acá. Este centro brindará servicios extramuros a las poblaciones Brumalis, Copey, Villa Palacios, Caño Bravo, Betania, Las Vegas y Paraíso, en donde se verán beneficiados 419 clientes con el servicio de entrega de leche en polvo por mes. Además de 71 familias a las que se le hará entrega de paquetes de alimentos, fuente de energía y proteína, y 150 padres, madres y encargados capacitados con educación en salud y nutrición. Podemos brindarle a los niños de estas comunidades las condiciones adecuadas para realizar acciones en pro de un desarrollo infantil temprano, de la mano de sus padres, madres, comunidad e instituciones estatales y no estatales, y así asumir la obligación que nos asiste de cumplir con los derechos que tienen todos los niños y niñas de gozar de un bienestar físico, emocional y social. El monto de la remodelación fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se llevó a cabo con la colaboración de funcionarios del Sensinay, padres de familia y también la comunidad. Es de vital importancia resaltar que este centro de educación y nutrición ofrecerá a la comunidad la oportunidad de acceso a servicios de promoción de la salud, nutrición preventiva, atención interdisciplinaria a la población infantil y madres embarazadas y lactantes del área de atracción del terreno indígena Nogbe, La Casona y las comunidades aledañas. ¿Cómo no? Cabe indicar que la inauguración de este centro de nutrición se llevó a cabo durante una gira de varios jerarcas en la zona sur y se contó con la presencia de jerarcas de otras instituciones, además de vecinos de la localidad.